Yes, sir, we promised you a great gorgeous George. Here it comes. Pretty Blassie, the maker of champions. Andre, the giant. WrestleMania. Everyone has a price. Ladies and gentlemen, it is electric. Hey, WrestleMania. You are fine. The champ is here. Marcelito Guapo Rodríguez, Hugo Sabinovista, Pantera Ecuatoriana, Carlitos está en asignación especial y Marcelito la pasamos bien en Seattle, Washington. El evento WWE Over the Limit estuvo tremendo. Bueno, la pasaste bien tú, yo sufrí mucho. Bueno, entre otras cosas, Randy Orton retiene su campeonato mundial completo. ¿Qué lucha? Sí, compadre, el vencer a Christian en una tremenda victoria. El Miz finalmente dice, me rindo por, ¿me una, rindo? Por una trampa que conste, que no quede claro. Y el rapero retiene su campeonato. Y por encima de todo, Jerry sin corona, Lawler triunfa sobre Michael Cole y hasta le mete el pie en la boca. Con una ayudadita de Eve, una ayudadita de Bret, de Hitman Hart y también de Jim Ross, así que fue buena compañía. Sí, justamente el programa de Raw sale Jerry de Kill Lawler diciendo, yo durante mi combate tenía un as debajo de la manga. ¿Quién era? Justamente Bret de Hitman Hart, el hombre a quien él mismo le había metido el pie en la boca. ¿Te acuerdas en el pasado cómo Bret de Hitman Hart le metió el pie en la boca a Jerry de Kill Lawler? Pero un respeto mutuo entre Bret de Hitman Hart y el Rey Lawler, y en ese momento que estaba dirigiéndose la leyenda Bret Hitman Hart al universo de la WWE, entró el maniático de R-Truth. Sí, con un poco de respeto, un poco de respeto. Primero, que el hombre triunfó en Over the Limit sobre el misterioso. Eso no lo podemos olvidar. Segundo, dice, yo necesito, deseo e imploro un combate por el campeonato. Me lo merezco porque de verdad me lo tienen que dar. Nunca lo he tenido. Y de momento amenazó que si para lograrlo tenía que lastimar una leyenda como Bret Hart, lo iba a hacer. Y ahí fue cuando escuchamos también al gerente general, estando Cena en el ring, provoca esto, lo que se le ocurre al gerente es crear una lucha en pareja. Definitivamente muy interesante, una lucha donde el misterioso haría parejo con el rapero para enfrentarse al equipo de CM Punk y R-Truth, porque le dice el gerente, yo no te puedo dar una lucha de ese modo, tú tienes que impresionarme, te voy a dar la oportunidad de impresionarme, le dice R-Truth, y para colmo de males le mete como árbitro especial invitado nuevamente a Bret de Hitman Hart. ¿Hasta cuándo? Hasta en la sopa lo veo. Y así tendríamos también una lucha por los campeonatos en parejas de la WWE, donde Kane y el Big Show estarían defendiendo los títulos ante nada menos que McGillicuddy, Michael McGillicuddy y David Otunga. Siempre que estaba en la mesa de los comentarios. Bueno, no podemos olvidar, porque tú eres amnésico a selección, que justamente la pareja campeona le había hecho daño a Otunga y a McGillicuddy en el evento Over the Limit, asegurándose de que ellos no terminaran en su combate contra CM Punk y Mason Ryan. ¿Qué pasó? Los campeones retienen, pero aquí tenían que pagar la consecuencia. ¿Y por qué la pagaron? Dígalo usted, señor. Porque el tramposo de CM Punk, en un momento de descuido del árbitro, con una patada en la nuca, abrió la puerta para que el Big Show se descuidara y de esa manera los integrantes del grupo Nuevo Nexus lograran coronarse los campeones en parejas de la WWE. Ahora, sin embargo, la cosa se pone cada vez más fea, y no hablo de Hugo, porque una vez que habían perdido los campeonatos en pareja, los están entrevistando. Estaba furioso, especialmente el Big Show. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el accidente con el señor Rodríguez? ¿Accidente? Yo no sé. Oye, qué mal pensado. Porque ¿qué lengua, mano? Yo conozco el corazón de Ricardo Rodríguez. ¿Qué lengua tienes? ¿Y qué accidente o qué cosa? Pero el que estaba en el carro era Ricardo Rodríguez cuando prácticamente le lastima una pierna al Big Show. Dijo Alberto del Río, yo no tuve nada que ver con esto. Y que conste que antes había pasado algo muy malo porque el Big Show y Kane, vean esas dos moles sentados en el carro lujosísimo de Alberto del Río, se lo iban a desguañingar, pero Alberto no tuvo nada que ver con eso, que quede claro. Y una cosa que nos estremeció a todos, The Miz nunca acepta culpabilidad de lo que ha pasado. Él culpó directamente a Alex Riley. Un momentito. Fueron unos accidentes que han venido pasando vez tras vez, y el Miz dice, cada vez que yo tengo la oportunidad de estar cerca del campeonato, un error de Alex Riley hace que todo se revierta. Comenzó, ¿se acuerdan? Cuando le levantó la mano una vez y perdió el campeonato porque cayó el piso. Queda con trampa. Y ahora, no me interrumpa, señor, estamos públicamente aquí y no quede maleducado. Y después, ahora, con lo de la grabadora, se descubre que la voz estaba grabada y entonces y le quitan el campeonato. The Miz no tenía nada que ver con la grabadora. Bueno, a lo mejor no, es inocente. Yo le veo cara de inocente. Lo que sí tuvo que ver The Miz fue que insultó directamente a la cara de Riley. Lo insultó de tal manera que explotó Alex Riley y se le fue encima como apagando fuego un bombero. Eso lleva a Alex Riley a otro nivel. Definitivamente fue implacable contra el Miz, pero yo siento, presiento y deseo que simplemente sean relaciones
relaciones entre los amigos. Así pasa con Carlos Hugo, se entran a puños y siempre son hermanos. Así que espero que esa relación no termine para nada. Ahora, háblame de lo que pasaría en el evento estelar, donde también el gerente ordenaba que el árbitro de esa lucha iba a ser Bret the Hitman Hart. Definitivamente, R-Truth tenía mucho que probar para el gerente general anónimo, así que hizo pareja con CM Punk para enfrentarse al rapero y al misterioso. Vean la acción. Contra la esquina, Cena, pero levanta la bota, frena en seco R-Truth. El relevo lo tiene Punk. Bien. Se le atraviesa en el camino a Cena. Es lo que hace peligroso a CM Punk. Sabe dónde está, sabe lo que tiene que hacer. Interceptó a Cena. Lo carga, lo prepara. Quebradora. Y ahora lo engancha, lo agarra por la... Oye. Las piernas, pero lo sorprende Cena. Y eso es por ponerse, abundarse de Bret the Hitman Hart. Quería como aplicar la llave del francotirador, CM Punk. Logra defenderse CM Punk. Le grita insultos en el oído a Cena, lo prepara. GTS. Se le escapa a Cena, contraataca con patada cortita y luego DDT relampagueante para CM Punk. Casó CM Punk que mandarlo a dormir a Cena, más no Cena en una corta pero efectiva DDT. Quiere entrar Rey Misterio. CM Punk agarra una de las piernas de John Cena. Ahí va. Derecha. Entra Misterio con ataque aéreo. Viene el enmascarado, el impacto de la costa. Super sentón frontal. Hace que falle CM Punk. Viene, lo engancha. Pinzas invertidas. ¡Vámonos! Lo puso a volar. Se impulsa en las sogas. El enmascarado. Otra vez, viene una carrana. Oye, wow. ¿Cómo se protege CM Punk? Sin embargo, viene la patada rápida de Misterio, enganche de pierna, 1-2 y R-Truth con la protección para Punk. Si no llega, R-Truth se acaba el evento. Y cuidado, lo iban a ajustar, pero está dolido Cena y lo envían de cara contra la lona. Destroza cara el sello de R-Truth y se lo hizo al campeón de la WWE. Y celebra demasiado pronto porque... Ahí están las patadas de Rey Misterio y aprovecha CM Punk, ataca Misterio. ¿Puede ser la GTS? Lo van a mandar a dormir, pero mira lo que hace Misterio. ¡Lo tiene! Lo prepara, viene 6-1-9, la llamada entró de lleno. ¿Qué? Punk con la derecha castiga a Punk. ¡Espérate! ¡Bret Hitman Hart se metió en acción! Y lo prepara para su llave. La más conocida de todas las que aplicaba el francotirador. ¡Aprieta! ¡Aprieta! Y viene el remate. Super machetazo de pierna en la nuca cortesía de Misterio. ¡Lo gira! Enganche, 1-2 y esto se acabó. Oye, pero hay que admitir, esto fue un robo. Pero el ladrón que roba ladrón, ya tú sabes el resto. Que le levanten la mano también a Bret the Hitman Hart. Acuérdate que el cabecilla del plan ese de robarse los campeonatos en pareja de la WWE es CM Punk. Y la multitud está contenta. ¿Quién va a protestar? Le dieron una cucharada de su propia medicina. De lo que hizo Bret the Hitman Hart. Por supuesto, es un ídolo, es un héroe. Hay solo una experiencia en vivo. Con acción tan espectacular y superestrellas tan cercanas. Es WWE World Tour y llega a España. Todas las estrellas estarán allí, en vivo, cercanas y en acción, incluyendo a Kane, la víbora Randy Orton, Christian, Sin Cara y muchas más. Sé testigo del arribo de WWE World Tour a España en las siguientes fechas. Entradas a la venta ahora. Para mayor información visita www.com. El deporte espectáculo ha perdido uno de los grandes exponentes, uno de los grandes atletas, un hombre que brilló como ningún otro en la WWE, uno de los grandes atletas. ¿Para qué contarle todas las cosas en un tributo a Randy Macho Man Savage? Vean lo siguiente. Randy Macho Man Savage fue una superestrella cuya personalidad trascendió los confines de un ring en la WWE. Su carrera de 30 años dejó una huella indeleble en la historia de la WWE, al igual que en la cultura popular. En una era cuando las superestrellas eran conocidas por su rimbombancia, nadie podía igualar la enorme presencia del sin igual Macho Man.
Las batallas de Savage con Hulk Hogan fueron legendarias. Macho poseyó múltiples títulos, pero fue su combate contra Ricky, The Dragon Steamboat, el que se robó el show en WrestleMania 3 frente a más de 90,000 fanáticos. Su legendario anuncio sobre Slim Jim es una de las líneas más memorables en la historia de la televisión. ¡Guardón Slim Jim! ¡Oh, sí! Fue quizá la superestrella más imitada en la historia de la WWE. Pero nadie pudo jamás duplicar el espíritu irrepresible de Macho Man. Escuchen esto. Ahí está la crema de la crema. El padre que puede estar en la cima, porque yo soy Randy Macho Man Savage. ¡Oh, sí! Don't blink, because I am Macho Man Randy Savage. Oh, yeah. Color and light, big loud sounds, stars burning bright with the love lost and found. I'm here. Still here, headed home. Macho Man high atop that top. See! Crowds wanting more, still burns in my ears. By in a blink, so many years, I'm here. No tears, headed home. So I will spend these last moments with you. Show me your heart and carry me through. Macho Randy Savage, yeah, I am the true meaning of macho, and that cannot be denied. To let go all we began. Want to okay. Go back and soy el verdadero significado de macho y eso no puede ser negado. No tears, headed home. Macho Man en todo lo alto. Rodríguez y la Pantera Ecuatoriana, y ahora vamos con SmackDown. Dímelo, Marcelito. Compadre, qué increíble ese combate entre Christian y Randy Orton en el evento Over the Limit. Hay que admitirlo. Tantas fue alternativas. Impresionante. Lamentablemente para Christian, su sueño. Así que no tiene nada que ver con el campeonato porque Randy Orton se queda con la presea. Sin embargo, en el pasado programa de SmackDown, Christian sale diciendo, oye, chico, tú y yo somos panitas, tú sabes que tuviste un buen combate, yo tuve un buen combate, ¿por qué no me cedes la oportunidad otra vez? Porque quiero otra oportunidad por el campeonato mundial completo. Sin embargo, no era el único que quería entrar a la pachanga. Hay una fila larga, el otro es el guerrero Celta Sheamus que le dijo a Christian, ya tú perdiste. Vete la línea allá atrás, yo soy el que merezco esa oportunidad, que hay que decirlo, Sheamus ha estado luciendo imponente, pero hablando de hombres imponentes, de momento aparece el hombre más poderoso del mundo, Mark Henry. Compadre, ya éramos tres, dijo la abuela, y eran muchos, y entonces sale el gerente anónimo, bueno, es anónimo porque no lo soporto, prefiero no decir que se llama Forro de señor. Yo prefiero dejarlo anónimo, se me olvida su nombre, diciendo, yo lo voy a hacer de una forma salomónica, así que vamos a hacer una triple amenaza entre las tres posibilidades, Christian, Sheamus, mi caballo y Mark Henry. Bueno, y eso hablaremos dentro de un ratito. Por supuesto, la triple amenaza era para elegir al retador número uno. Algo que ustedes no se van a perder, lo tenemos para ustedes en exclusivo. Uno que está causando sensación es el aéreo, el ataque tremendo de Sin Cara, que tiene un pleito casado con el Chavo Guerrero. Compadre, Sin Cara le ganó en el evento Over the Limit y nuevamente en SmackDown hizo lo mismo. El Chavo Guerrero, compadre, salió con las tablas en la cabeza, feo para la foto, porque nuevamente Sin Cara se lleva la victoria. Una llave difícil de aplicar y más difícil para el que es el rival y el adversario de cómo tratar de liberarse. Así que el Chavo, frustrado, gana Sin Cara. Y hablemos entonces de un combate donde vimos a Daniel Bryan enfrentarse a Cody Rhodes.
Fue un combate difícil. Ya sabemos que Daniel Bryan es tremendo por el aire y Cody Rhodes está enceguecido por lo que le ha pasado últimamente. Lo hizo rendir, di la verdad, lo hizo rendir. Ay, Dios mío. Productora, ¿me pueden traer otra persona? Porque no soporto a este tipo. Es que no tenemos tanto tiempo. Lo hizo rendir. Bueno, sí, ya lo hizo rendir. Lo importante es que después que el combate había terminado, Cody Rhodes dijo, ¿sabes qué? Tú me hiciste rendir, pero yo tengo la última palabra. Y le puso tremenda bolsa en la cabeza por feo y necesito otra, por favor, para este individuo, pero grande, así de basura, para que lo lleven completo. Gracias, muchas gracias. Por otra parte, Kane, no contento con la derrota que sufrieron el Big Show y el de los campeonatos en parejas, estaba buscando quién le pagara los platos rotos y así se enfrentó al gigante de Punjabi, a The Great Khali. Ahora, lo peor de eso fue que después salió otra vez Mahal nuevamente a tratar de persuadir a Khali de que hiciera algo y al final Khali terminó lastimando hasta su propio hermano. ¿Tú crees que fue porque Kane derrotó a Khali en la frustración o fue como excusa que este señor hizo para que, como tú lo dijiste, atacara al hermano, a su propia carne? Yo pienso que por segunda semana consecutiva ha salido Mahal a hablar con Khali en ese idioma que yo no entiendo realmente lo que está diciendo, pero siento que le está imprimiendo bríos para que Khali llegue a otro nivel. Y el hecho es que hasta su propio hermano salió desguañingado. Y lo que yo me pregunto en todo esto es, ¿qué poder tiene este hombre sobre The Great Khali que lo hace obedecer, traicionar hasta su propio hermano, a Ranjit Singh? Esto está por verse, amigos. Ahora hablemos del evento estelar. Tres hombres y una gran oportunidad. Una triple amenaza para buscar al retador número uno al campeonato mundial completo. Las posibilidades, Christian, Sheamus y Mark Henry. ¿Quién sería el ganador? Vamos a verlo. ¡Apunta! ¡Dispara sobre Mark Henry! ¡En pleno vuelo! ¡Chúpate lo intercepta esa! ¡Le aplica! ¡Se acabó esto! ¡La contralona personal! ¡Uno, dos y viene Sheamus! Ya lo dije, es lo más difícil de una triple amenaza. Nunca tienes el trabajo listo hasta que eliminas a las dos superestrellas que están en tu contra. ¡Fuerte golpe! Y luego el marronazo doble que saca del ring a Mark Henry. ¡Oh, oh! Eso significa que tiene el camino listo. ¡Listo! ¡Cobertura! ¡El semipuente! Y no sé cómo se escapa Christian. Yo creo que el más preocupado de todos es justamente Randy Orton, porque solamente tiene una semana para estudiar muy bien a su oponente y salir con ese campeonato que tanto deseaba desde que llegó a SmackDown. Lo consiguió rápidamente, pero ahora que está arriba tiene que trabajar muy fuerte para mantenerlo. Ahí está, abriendo las manos. Sheamus señalando quizás el crucifijo o la cruz celta, como quieran llamarla. ¿Qué dices que adivinas? ¿Qué dices que adivinas? Ahí está el enganche, la quebradora primero, luego la apertura de los brazos. Se escapa de la cruz celta, viene y con columpio y patada de taquito. De la misma forma que le impidió tantos el rescate. ¡Toma! A Randy Orton. ¡Tornado de DDT! ¡En over the limit! ¡Ay! Se acabó. Mira. Esto. ¡No! Agarra la pierna, la cobertura del árbitro. ¡Dos! Recuerdo que está transformado en un momento. Le llegó una inspiración, me imagino que de alguna parte de Edge. ¿Qué pasa aquí? Y aplicó una lanza. Un conflicto personal entre Mark Henry y el campeón. Oye, Mark Henry, no te busques enemigos de ese tamaño. ¿No? Yo sé que tú eres grande, eres el más fuerte del mundo. Ya tiene demasiado con los dos que está en el ring. Está buscando líos con Randy Orton, ya está lo loco. Diciendo, sí, ya te lo estoy diciendo. Viene, buscaba una planchita de levantamiento militar. Se le escapó, lo impacta Henry contra Sheamus. Y esas patadas peligrosísimas en forma de clipear las rodillas. Lastimado Mark Henry. Cuidado, cuidado. ¡Auch! ¡Lanza! ¡Lo dije! ¡Otra vez la inspiración! ¡Como su amigo Edge! No. Este es el que dijo, ya yo me cansé de este abuso. Recuerden que es triple amenaza. Es triple amenaza, no puede haber descalificación. No. ¡RKO! Señor árbitro, no cuenta. Quédese allá donde va está. ¡Va a ganar Christian! ¡No, chicos, no! ¡La cuenta! No. ¡Dos! ¡Y por poquito! Debo admitirlo, ese segundo descuido por culpa de Randy Orton fue lo que impidió que el conteo de tres llegara a tres. Pero ¿sabes qué? Mejor. Seguimos vivos. Mi caballo Sheamus sigue galopando. Camino a la victoria. ¡Cuidado! ¡Auch! ¡La patada brutal de Broken King! ¡La cuenta! ¡Se descuidó! ¡Y ha ganado Sheamus! Compadre, a mí póngame donde hay que yo me encargo de agarrar lo mío, dijo Sheamus. ¡Ganador! Y el retador número uno al título mundial pesado, el guerrero celta. Yo no abandono mis caballos. Desde que estaba en Over the Limit y vi a Randy Orton ganar sobre Christian, dije, Randy Orton, cuídate, porque el próximo, le guste o no le guste, quien le guste, va a ser mi caballo Sheamus. Forro de urna, quiso hacer una triple amenaza para disimular la situación, pero al final el mejor se impuso. Es Sheamus y quizás la próxima semana sea campeón mundial completo. Parecía que la entrada y el RKO de Orton le había dado la ventaja a Christian.
cuando se descuida en discusión Christian con el árbitro, the bro kick, la patada, le da la victoria que coloca a Sheamus la próxima semana aquí en SmackDown contra Randy Orton. Bueno, Mark Henry se retiró a sí mismo del combate buscándose pleitos que no necesitaba, y lo importante es que Christian, ahora finalmente, ¿verdad? Si va a ir al final de la línea, o es que vamos a seguir haciendo excepciones por él, ¿ah? Hay solo una experiencia en vivo, con acción tan espectacular y superestrellas tan cercanas. Es WWE World Tour y llega a España. Todas las estrellas estarán allí, en vivo, cercanas y en acción, incluyendo a Kane, la víbora Randy Orton, Christian, Sin Cara y muchas más. Sé testigo del arribo de WWE World Tour a España en las siguientes fechas. Entradas a la venta ahora. Para mayor información visita www.com. Amigos, gracias por seguir con nosotros. Huguito, no hay nada como ver a las superestrellas de la WWE en vivo. Ahí cerquita casi las pueden tocar. Y eso será la suerte que correrán nuestros hermanos en España, porque la WWE y su World Tour va directamente a la madre patria. ¡España! ¡Hala! ¡Atención, España! Junio 11, Barcelona. El lugar, la arena Palau Olympic de Badalona. Y atención, Madrid, España, junio 12, en el Palacio Vista Alegre. La gira mundial de la WWE va para tu hermoso país de España. Y ahora vamos con uno de los segmentos favoritos de nuestro universo latino de la WWE, la trivia de la semana pasada. ¡Dímelo, Marcelito! Sin estar, te lo suplico, mano. La semana pasada casi me deja sordo. Goldust es hermano de Cody Rhodes, ¿cierto o falso? ¡Tarán! Más suave, ¿viste? Más suave. ¿Este muñeco de Triple H se lo puedo pegar por no, la cabeza? No, 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 hay que respetar a la superestrella. Ah, perdóneme, señor. Entonces, ¿es cierto o dilo? La respuesta correcta es cierto. Muy bien. Y el ganador es el... Espérate. ¡Tarán! Ahora sí. Porque es ecuatoriano, te lo permito. Es un ñañito llamado Teddy Espino y escribe desde Guayaquil, Ecuador. Wow, así que eres nuestro ganador. Y ahora vamos con la trivia de esta semana. ¡Dímelo, Marcelito! ¿Quién cambió el diseño del campeonato de la WWE para que gire el emblema, para que diera vuelta? ¿Se acuerdan? Bueno, las respuestas son las posibilidades. Quiero decir A, Triple H, B, Edge, C, John Cena. Y la respuesta nos las envías a fans, F-A-N-S, arroba, W-W-E, en español.com. Repito, fans, F-A-N-S, arroba, W-W-E, en español.com, con tu dirección física de correo, cómo te llega la correspondencia a tu casa, domicilio, apartamento, departamento, según sea el caso, y con tu número telefónico, y esperamos que tú seas el próximo ganador o ganadora. Y ahora el Guapo Rodríguez nos ilustra en el segmento conocido como ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que quien fue en vida, Randy Macho Man Savage, primero se destacó en el béisbol de Grandes Ligas y fue firmado por los Cardenales de San Luis? Ostentó 20 campeonatos de la WWE. Su lucha más famosa se efectuó en WrestleMania 3 ante Ricky el Dragon Steamboat, con la asistencia de 90,000 fanáticos. Fue el luchador más imitado en la WWE, además actuó en películas de Hollywood y televisión. Su grito de guerra fue ¡Oh, yeah! Y por siempre será extrañado por nuestro universo de fanáticos. Y sabemos que todos están de acuerdo con nosotros. Excelencia en todo lo que hacía este señor en el ring. Recuerden, la próxima semana, programación tremenda en WWE. Y siempre puedes estar con nosotros en www.enespañol.com. Y entra a www.shop.com para mercancía original de tus superestrellas favoritas. Él es Marcelo El Guapo Rodríguez. Yo soy la Pantera Ecuatoriana, Hugo Sabinovich. ¡Que la pasen bien! ¡Oh! No sé nada, no sé nada.